estoy. ¡Ándale, ándale! ¡Qué bajo, porque ya no corre, Toby! Vamos a ir a culear al lago. Oli. Oli. ¿Cómo estás? Bien sobrio. Bien sobrio. ¿A dónde vamos? A culear. Pero un brazo muy dulce. Ellos le enseñan a pescar. El embalse del lago Calima cuenta con una extensión de 14 kilómetros de largo. La parte más ancha se encuentra hacia la parte derecha de nosotros, pasando esa zona angostica. Prácticamente se conoce desde la entrada 4, la entrada 5 hacia el sector de Puerto Buga, que es la parte más costosa del lago Calima, mide aproximadamente 1,5 kilómetros de ancho. El lago Calima cuenta con el privilegio de tener los mejores trenes. Ay, no. No hay cometas situadas en las esquinas.
anzuelas, absolutamente nada, porque está muy tranquilo el lago. Para que ellos puedan comenzar a inflar cometas, usted debe comenzar a ventear fuerte. El resto, ellos van a permanecer las cometas guardaditas. Aparte de estas dos escuelas, existen 6 escuelas más. Una un poco más hacia adelante sobre el barranco, otra hacia el sector izquierdo sobre el barranco. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos. Buenos días. Vamos a hacer un recorrido aproximadamente de media hora. Vamos a ir hasta el sector conocido como el Muro de la Hidroeléctrica y allí les voy a comenzar a contar un poco sobre el lago. Espero que disfruten mucho del recorrido. Para la dama que me mojó, le va a tocar una de agua ahorita. ¿A qué me mojó? No importa, ahorita le va a dar más gripa. Sí. Cuidado con Rosario, le cae. No ponemos a nadar.